Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy en este último que estoy trayéndoles, en este caso, las novedades que se fueron anunciando en el salón del manga. Y este video lo hice súper apurado, incluso tengo el pelo mojado, recién me bañé, llegué hace poco a mi casita. Son las 7 recién de la tarde, así que lo voy a tratar de editar súper rápido para que quede subir día sábado. Y después nos vemos, en este caso, en el directo. Sin nada más que chiquillos, vamos a comenzar. Y bueno, la cámara se movió porque está justo a la ventana y la cortina me está jugando la mala pasada. Así que chicos, sin nada más que decir, comenzamos con este video y veamos qué es lo que nos depara este año que viene, en este caso con las licencias de manga. Vamos allá. Dando inicio a una de las editoriales que más manga compro en este tiempo, tenemos en este caso a Norma Editorial. No sé cuántas veces yo he hablado de Norma y de lo que me gusta y de todo lo que compro, pero yo creo que es la que más sorprendió en este tiempo con ciertas, en este caso, licencias que vamos a ver a continuación. Empezando con la primera, que sería Matchly. Un manga editado por la Jam, el cual cuenta hasta el momento con 3 volúmenes solamente en Japón y es una serie totalmente abierta. Ha tenido muy buen éxito y por eso ya se veía que se iba a trasladar, en este caso, a España o en este caso Argentina o México, que eran las que siempre tienen competencia, pero en este caso la ganó Norma Editorial. La historia transcurre en un mundo en el que la magia existe y se usa para todo tipo de cosas. En lo profundo del bosque, un joven pasa su día entrenando sus músculos y aunque no puede usar magia, pasa sus días en paz con su padre. Un día es descubierto y su vida corre peligro. ¿Su cuerpo muscular y entrenado podrá salvarle de la magia? Este manga, la verdad, es entretenido, no lo he leído en su totalidad, no voy al día, pero vale la pena. Quizás sí, para mucha gente, porque, como digo, ha tenido un éxito espectacular. Yo recomiendo, como siempre, leer los mangas antes de adquirirlo. Este manga está planeado para su salida para el día 9 de abril. También tenemos un manga, en este caso, de Inuasano. ¿Quién no conoce a lo que sería Inuasano hoy en día? Ya hemos hablado aquí de algunos mangas de él, y también hemos hablado de su trayectoria. Y creo que este era el último manga, o uno de los cuantos que le faltaba, en este caso, a Norma Editorial, para poder adquirirlo, el cual se llama Héroes. El cual, si no me equivoco, es un tomo único, como todos los que ha traído últimamente, en este caso Norma, de este mismo autor, y el cual está planeado salir para este 9 de abril, al igual que Matchly. Siguiendo con las novedades, también tenemos lo que vendría siendo un volumen único de Tokyo Ghoul, en este caso llamado Tokyo Ghoul Saki 2.re. Como ya saben, o los que ya conocen Tokyo Ghoul, o siguen por ejemplo su trayectoria, o han comprado los tomos de Norma Editorial, saben que la primera parte ya tiene ya un Tokyo Ghoul Saki, el cual viene siendo, por así decirlo, un artbook, el cual es un libro de arte lleno de información nunca visto en la historia original. Este vendría siendo por sí la edición, como por ejemplo la segunda parte, como ya mencioné, porque la primera ya salió anteriormente, el cual está planeado para su salida para el 15 de enero del año 2020. El hombre y el gato. Es un manga que se encuentra aún en publicación, contando con un total de 5 tomos recopilatorios, una conmovedora y divertida historia sobre un viejo gato buscando un hogar y un señor solitario en busca de compañía. Si quieres buscar y leer este manga en este caso, yo te recomiendo que lo hagas por su nombre original, el cual se llama Ojisama to Neko. Este manga está planeado para salir el 5 de marzo. Hablando por encimita, como el resto de las cosas que se fueron anunciando, que para mí fueron importantes, tendríamos en este caso el anuncio de una edición coleccionista de Hellsing que está planeada para salir el 15 de enero, como también tenemos un manga en este caso que se llama Reveración, si no me equivoco tiene 3 tomos recopilatorios y ya está completado, de Tetsutomu Takahashi, que tiene fecha de salida el 5 de febrero. También tenemos en este caso uno que se llama Tu brillo en las noches de luna, de Tetsuya Sano, que sale en este caso el 11 de diciembre de este año al parecer, y también tenemos Por el chico que vi en un sueño, de Kei Sanbe, una historia que tiene, si no me equivoco, 7 tomos regulatorios que ya finalizó o está por finalizar, porque no la sigo, así que no tengo certeza con esta parte de la información. Y para terminar con lo que vendría siendo con todo lo que tenemos por Norma, tenemos en este caso Sailor Moon Eternal Edition, el cual vendría siendo como una edición integral que está anunciada para primavera, pero no se tiene fecha concreto en particular. Puede que se adelante, puede que se atrase, pero sabemos que va a salir ahora en lo que vendría siendo enero. Chiquillos, ahora vamos a pasar con lo que vendría siendo en este caso la edición SC. De SC no tenemos tantas novedades, son solamente 4, pero voy a recalcar solamente una que fue la que más me interesó, porque de la otra no conozco mucho y tampoco busqué demasiado porque son tomos únicos, así que en este caso prefiero comprarlos y verlos de primera mano. En este caso tenemos Chihiro no Onirun de Haruki. Básicamente este es un manga que cuenta con 8 tomos y todavía se encuentra en publicación. Vamos a hablar un poquito de la historia. Cierto día una joven de 14 años fue secuestrada. Sin embargo, ella comienza a desear tener una vida al lado de su castor, cuando este le provee la felicidad que ella siempre anheló. Así que para proteger esa felicidad, ella le propone un juego, que consiste en lograr escapar de la policía y de los padres de la chica que lo están buscando. La verdad es un manga un tanto interesante. Esto básicamente es una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo, que se llama Estocolmo, el cual sería enamorarte de la persona que te secuestra. Y vamos a ver qué tal es este manga. La verdad me llamó mucho la atención, el dibujo es bonito y quiero en este caso verlo. No lo he leído y no pienso leerlo porque como va a salir posteriormente, prefiero comprármelo. Quizá en una de esas me lea un par de capítulos simplemente para ver de qué trata la historia. También tenemos lo que vendría siendo Kaiga de Mimi Uto, en este caso que es un tomo único de terror, ya
como Junji Ito y todo el asunto. Y también tenemos otro tomo único de este mismo autor, el cual vendría siendo Presuboksu Kuromaki, que también es un tomo único en este caso, igual que el anterior, como ya hemos dicho, y de Mimi Ito. Son dos tomos únicos que, bueno, SC es especialista en traer mangas de terror de Junji Ito y de este autor de Mimi Ito. Y para terminar tenemos lo que vendría siendo un manga, en este caso enfocado en el público infantil, que cuenta con dos tomos recopilatorios, el cual es Omae Umasu Dana. En este caso vendría siendo el autor, que se llama Tatsuya Miyanichi. Como dije, eran dos tomos recopilatorios, en este caso enfocado al público infantil, para que más gente en este caso se meta en este mundo del manga y terminen dejándonos a todos en bancarrota. También tenemos en este caso Sensor de Junji Ito, en este caso, que es un volumen único. También tenemos en este caso Rasputin, el patriota número 6, en este caso de Junji Ito, que cuenta con 6 tomos recopilatorios. Se encuentra una serie finalizada y no tiene en este caso fecha de salida hasta el momento. Y el último manga en este caso de Junji Ito que tenemos por aquí sería Junji Ito at War, Mundo Grotesco. Obviamente cabe recalcar que es un tomo único. Y para finalizar con lo que vendría siendo SC, tenemos Historias Cortas de Nagabe, Amores Insólitos, tomo único en este caso del mismo autor, como su nombre lo dice, de Nagabe. En cuanto a la serie Planeta, tenemos lo que vendría siendo en primera instancia Monster Another Monster, que vendría siendo una novela. También tenemos Achi de Naoki Urasawa, tomo único. También tenemos en este caso Asadora, también de Naoki, el cual es un manga que se encuentra en publicación y cuenta hasta la fecha con 4 tomos recopilatorios. También tenemos lo que vendría siendo Urasawa Official Guide Book en este caso, y tenemos La Tierra de Tanaka, que vendría siendo del mismo autor en este caso de Parasite, que cuenta con 4 volúmenes en este caso recopilatorios, una serie finalizada. Dragon Quest Ember of Root, que vendría siendo una secuela de Dragon Quest como tal. También tenemos One Piece, en este caso Estampida, que vendría siendo el anime cómic, básicamente chillos el manga del anime o de la película en este caso que salió. También tenemos Futuri no Leon de Nagisa Furuya, tomo único. Moretan War de Exuko, serie de 2 tomos en este caso. También tenemos lo que vendría siendo Fear and Love de Rai Kazuki, un tomo único. Café Liebre de Mimina, manga en publicación que cuenta hasta la fecha con 7 tomos recopilatorios. Tokyo Ghoul de Akiko Higashimura, se encuentra hasta el momento finalizada esta serie con 9 tomos en total. Kingdom Hearts de Tetsuya Nomura y Chiro Amano, el cual es un manga que hasta la fecha tiene solamente un tomo recopilatorio porque está siendo publicado hasta la fecha continuamente. Insect Cake de Kachou Hachimoto, un manga que se encuentra hasta el momento finalizado con 7 tomos recopilatorios. Mi Hero Academia Smash, la parodia oficial en este caso. Hirofumi Neda con 5 tomos recopilatorios. En las montañas de la locura, adaptación del manga del clásico de Lovecraft, contando con 4 tomos recopilatorios. Dragon Ball GT, anime cómic, al igual que en este caso de One Piece. Frozen 2, en este caso un manga de Disney de Arima Tanimura. También tenemos a Panini. Panini, la verdad, tenemos muy pocas historias, son 4 en general y 3 son de los mismos autores, que en este caso sería Japón, o Japón, o Japón, como le quieran decir. Tomo único de Kentaro Miura y Buronson. También tenemos en este caso Horror, tomo único de Kentaro Miura y Buronson. Y también tenemos Horror de, también es un tomo único de Kentaro Miura y Buronson. Y para finalizar con Panini tenemos lo que sería Crimson Grimoire, manga en este caso escrito por A10, que tiene hasta la fecha 4 tomos recopilatorios y sigue en publicación. Este manga, chido, yo lo expliqué en un directo, que era un manga que tenía pensado comprándolo porque me gustaba mucho, sobre todo que el primer capítulo habla de la Caperucita Roja y no es el típico cuento. Y para finalizar tenemos lo que vendría siendo entonces la editorial de Milky Way. Tenemos Gabe Ilustraciones, que básicamente es un libro de ilustración de 64 páginas, en este caso de Given. También tenemos Links de Natsuki Kisui, tomo único. También tenemos Atelier of Witch Hat, en este caso que sería un color book, que es un libro de coloreados, por así decirlo. Tenemos Ayokai Nifuyu de Kojiko Hachikawa, serie de 2 tomos. También tenemos Kimi wa Kokabu Insomnia de Makoto Ojito, es en este caso una serie de 4 tomos hasta la fecha y sigue en publicación. También tenemos lo que vendría siendo Hisata no Oto de Asuka Ichi, es una serie recopilatoria de 2 tomos. Y para finalizar tenemos Gangrow de Muneyuki Kanichiro y Akechi Fujima, serie de 5 tomos recopilatorios. Esos, chicos, serían todas las novedades que yo alcancé a recuperar hasta la fecha. Hay unos cuantos artbooks que salieron, como por ejemplo de Norma de Framer, de Mario Bros y otras cosas, pero no siento que no sean tan importantes para enfocarlos en este, enfocado en el manga como tal. Quizás de Framer sí, pero la verdad no encontré mayor información. Estos, chicos, serían entonces las cosas recopilatorias. Espero les haya gustado el video. Se hizo un poquito largo, quizás no estoy seguro porque tengo que editarlo ahora, así que no sé cuánto va a durar, pero espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo, chiquillos, en el siguiente video. Hasta la próxima y adiós. Chao, chao.